¿Cómo están? How is everyone today? How are you? I'm pretty good, thank you, Ashley. Anything fun happened today in your day? No, I only work. Okay, where do you work? Are you happy with your job? Yes, I'm happy. Okay, that's good. Well, we'll talk soon, Helly, okay? Okay. Hi, Raúl. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. How are you? Hola, Ashley. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Y todos? Saludos a todos. Hola. Hello, hello. Hi, hi. Raúl, ya, y tu hermana Constanza, ¿cómo está? ¿Cómo ya? ¿Cuántos meses tiene, como me dijiste? Va bien, gracias al Señor. No recuerdo cuántos meses exactos, creo que entre 4 y 5. Pero hasta ahora va bien su embarazo, gracias. Hace como 2 semanas más o menos, estuvo un poco enferma, con resfriado, pero salió bien. Todo va a estar bien por la gloria de Dios. Ese bebé es para Dios y vas a ver que todo va a estar bien. Hola, amén. Gaby, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén. Bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Estoy bien, saliendo del trabajo. ¡Qué bueno! Bueno, ahora vas a descansar en casa, ¿verdad? Mira cómo pones a Dios primero. Cuando sales del trabajo te ingresas, ¿verdad? ¡Qué bueno! Así es. Felicitaciones en ese celo, ese amor que tienes por Dios. Esa hambre, ¿verdad? Así es. Todos necesitamos estar cerca de nuestro Creador. Bueno, Gaby, un placer escucharte aquí siempre. Y bueno, aquí alístense para la palabra. Vamos a terminar temprano porque de verdad quiero ser diligente con el tiempo, ¿sí? Y ya no estamos, ya terminamos Got 12. Ya terminamos Tienes 12. Las enseñanzas se la envié en el grupo. Por favor, repasen ese documento que le envié, que son todas las enseñanzas que hemos hecho. Y en verdad le ayudaría a ustedes a no solo entender lo que estábamos hablando, pero para que puedan meditar un poco más. Y Dios siempre nos muestra algo nuevo. Right, guys? So just take a look at that PDF that I sent you guys and read it whenever you can. It's a beautiful PDF document. It's actually really inspiring. So I hope you guys can get a moment to look at that. Bueno, espero que ustedes, sé que ya todos van a volver a la escuela, estamos trabajando. I know everyone is going to school, working, and it's a blessing to have you guys here. And may God multiply your time. Es una bendición de tenerlos aquí y que Dios multiplique su tiempo que ustedes le dedican a Dios. Que ustedes no vienen a escuchar solamente a nadie, ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? So, el Señor está viendo, el Señor está afirmando, ¿verdad? Afirmando que Él te está llamando, que Él te está mostrando y guiando. Puse el título Tienes 12 porque normalmente siento que ahora las personas, siento que todo es del 12, ¿verdad? Lo gobierno de Dios, todo es de Dios. Y también siento que las personas ya se han dado cuenta del grupo solo con este título. Y para que los otros se motiven a ver y a escuchar la palabra de Dios, puse el mismo título. Pero incluso el título hoy sería La verdad y el amor de Dios. The title of today would be The Truth and the Love of God. Vamos a ver un versículo en Romanos 10. We're going to look at 1 to 2 verses in Romans 10. So, 1 o 2 versículos y luego lo dejaré. Feliz viernes. Happy Friday, you guys. I hope you're going to have an amazing weekend this weekend, resting and enjoying your weekend. Siempre se me olvida los viernes, ¿verdad? Siempre quiero tener una canción preparada para ustedes, pero después del estudio, si no das tiempo en el nombre de Jesús. Guys, after the teaching, we'll do a song if we have time. If not, I'll send it to you guys in the group. So let's just say a short prayer to thank God for helping us through the week, for constantly being by our side, even when we sometimes fail in our faith.
and let's prepare our minds to receive His word. Yeah? Heavenly Father, in Jesus' name, we come to you, Lord. We thank you, Father, for this amazing day, Lord. Thank you for your faithfulness, that regardless of how we act, regardless of our performance, you are still with us. We thank you, Lord, that when we are weak, you are strong. And we open up our hearts, our mind, and our ears to hear you, Father, today. Help us understand your word on a supernatural level, that we may receive, Father, a new understanding. In Jesus' name, bring your children, Father, who are meant to have an experience with you right now in this group. Bring them, Father, who you've called. In Jesus' name, amen. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por traernos hasta este día y también cuidarnos, por ser tan fiel con nosotros cuando a veces nosotros estamos débiles. Porque no estás ahí, no solo cuando estamos débiles, pero no importa cómo actuamos o cómo nosotros creemos o no, tú siempre estás ahí con nosotros. So, gracias, Señor Padre, que siempre se está fielmente. No importa nuestras propias debilidades, características, tú eres fuerte. So, Señor, te damos gracias y te pidamos que abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra sobrenatural en un nuevo nivel. Y trae a tus hijos que tienen que estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. No hay nada, no hay coincidencia, tú eres Dios, tú controlas todo. Multiplica el tiempo que ellos se dedican a ti, estos hijos tuyos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amen, you guys. And may God bless you. Que Dios le bendiga y bienvenidos a todos. No voy a poder a ver quién más va a ingresar, pero bienvenido. Voy a empezar a leer, ¿verdad? De mis notas y de la Biblia. Guys, I won't be able to see everyone joining, but welcome, welcome, welcome. We give you a big hug and we welcome you into this group. We welcome you to this party. It's going to be the best party you've ever been to, in Jesus' name. Te damos la bienvenida a esta fiesta. Te damos la bienvenida aquí en este grupo. Y sería la mejor fiesta que has estado en mucho tiempo, ¿sí? So, prepárense para la palabra que incluso voy a empezar con inglés. No puedo verlos, ¿verdad? Porque voy a estar leyendo la Biblia, pero aquí lo voy a sentir en la presencia, ¿verdad? Con un espíritu en el nombre de Jesús. Bueno, you guys, for one of the most incredible truths that we can discover about God is the depth of His love. The depth of His love for us, His children. God doesn't love us in a small, limited, or temporary way. His love is all-consuming. It is so big, so deep, so powerful, that it simply cannot be contained. ¿Saben que una de las verdades más increíbles que podemos descubrir acerca de Dios es la profundidad de su amor? El amor que Él tiene por nosotros, sus hijos. Él no nos ama de manera pequeña, limitada o temporal. Su amor lo consume todo. Es tan grande y tan profundo, tan poderoso, que simplemente no se puede contener. En serio. Es difícil, ¿verdad?, intentar de creer que Dios te ama tanto, ¿verdad? Él no es un Dios invisible, aunque pensemos eso a veces. It's a little bit difficult to believe that God loves us that much, right? And it's just a little bit difficult because sometimes we think He's an invisible God. Although He is, but He's not really. He's in our hearts. This is the love that sent Jesus to the cross. Despite the wrong we've done, He gave up His own life to make a way for us to reconnect with Him. You know, His sacrifice paid the price for our sins. It opened the door for His love to embrace us, save us, heal us, and restore us. You know, this overwhelming love that God feels for humanity is the reason that we have salvation. Is the reason why He wanted to make things right between man and God. And without it, we were nothing. We are nothing.
But because God loved us enough to lay down his life, we have a fresh start, a new beginning in Jesus. Entiendo, ¿verdad? Que a veces es un poco difícil entender este amor. Pero este es el amor que envió a Jesús a la cruz. A pesar de todos los errores que hemos cometido, pero hay muchos errores, ¿verdad? Entregó su propia vida para abrirnos la puerta a que pudiéramos reconectarnos con Él. Él cambió todo para que podamos tener todo correcto entre Dios y el hombre. Su sacrificio pagó el precio por nuestros pecados y abrió la puerta para que su amor nos abrace, nos salve, nos sane y también, sobre todo, nos restaure. Este amor abrumador que Dios siente por la humanidad, por sus hijos, es la razón por la que tenemos salvación. Sin Él no seríamos nada en realidad, pero debido a que Dios nos amó lo suficiente como para dar su vida, tenemos un nuevo comienzo en Jesús. Veremos el versículo ahora en Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, que dice: porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estas son varias preguntas que Pablo nos está haciendo, ¿verdad? Bueno, a la iglesia de que está en Romanos, él está preguntando esto. Él está diciendo, miren, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no han creído? También, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente, la humanidad, va a creer en Jesús si no han escuchado? Hay personas que no han escuchado. Aunque ellos dicen, yo te puedo escuchar. Hay diferencia de escuchar en lo natural y en lo sobrenatural, en lo espiritual, ¿verdad? Tenemos oídos espirituales, no naturales. Continuamos con el versículo. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo van a escuchar? La gente que están en China o Corea, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, las buenas nuevas. That's beautiful, you guys. So Paul here in the scripture, Romans 10, he is saying various rhetorical questions to the Romans, right? He's saying, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? How are people going to believe if they don't hear it, right? And how shall they preach except they be sent? How is someone going to preach if God hasn't called or sent to preach, right? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. In this passage, you can hear the heart of God crying out for his children as he's offering freedom, really real freedom, from the things that scare you, from the anxiety, freedom from everything, and giving you salvation from all of that. To anyone and everyone who will call on his name. But in order to find it, they must first be told. It's true. ¿Sabe que en este pasaje puedes escuchar el corazón de Dios clamando por sus hijos? Él está ofreciendo salvación a todo aquel que invoque su nombre. Pero para encontrarlo, ¿sí? Él no solo está ofreciendo salvación, Él le está ofreciendo tu libertad. Ven, mi hijo, ven, mi hija. Yo sé que tienes ansiedad, yo sé que a veces te sientes así que no sabes dónde ir, qué hacer, pero yo llegué aquí para darte esa salvación y para sacarte de esos problemas, para darte una nueva vida. Pero para encontrarlo, primero se les debe informar, ¿verdad? Alguien tienes que escuchar. Si usted no sabe que haciendo ejercicio, vamos a suponer, vamos, que no, nunca supieras que cuando terminas de hacer ejercicio tienes que comer proteína. Si no comes proteína, tus músculos
no van a fortalecerse y a crecer, ¿verdad? So, si nadie te dice, no sé quién está aquí, no puedo verlo, pero si alguien te dice, oh, Alex, o Jorge, Saulo, no te dice nada, que tú necesitas comer proteína. Cuando haces ejercicio, tú haces tu ejercicio, haces tu ejercicio todo el tiempo, y luego, después de meses, dices, pero no sé qué está pasando, yo estoy levantando mis pesas, ¿qué pasa con mis brazos, my biceps, con mis brazos que yo lo quiero grande? Bueno, estás comiendo como espinaca todo el tiempo, no estás comiendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo vas a saber que es la proteína que tiene un químico que absorbe en el músculo y que hace crecer, si nadie te lo dice, right? Alguien te lo tiene que decir. This is what I'm saying, guys, an example of this. How are you going to know, for example, if you go to the gym, if you like working out, anybody here likes to work out? Let me come back to the chat. ¿Alguien aquí le gusta hacer ejercicio? Somebody here likes to work out? You want to raise your hand, right? Anybody? I like to work out, even though it's hard for, I have to like push myself. A mí me gusta, pero tengo que empujarme y luego cuando lo hago digo, no quiero parar jamás. I like to do it, but then when I start, I'm like, I never want to stop. ¿Sí? Okay. So, esto es, this is what happens. Imagine you're working out, you have a goal, you to get your muscles strong, and you know, for weeks, months, you're doing this routine and you feel like, wow, I'm feeling sore, but you're not eating enough protein. Nobody tells you all along that you need protein for your muscles to grow, to be strong, that there's a specific chemical that absorbs in the muscle that allows this to grow, right? With the protein, this relation in the protein in your cells. Well, that's exactly what happens with the children of God. They don't know what they do not know, that they have something they can hold on to, that they have liberty, that they can have a different life. Esto es lo mismo que pasa con los hijos de Dios. Ellos no saben que ellos tienen una proteína que tomar que le hace su músculo fuerte. Ellos tienen algo que lo libera. Ellos tienen algo que nadie sabe. Pero ¿cómo van a saber si nadie le dice? Right? How will they know if nobody tells them? Para encontrarlo, lo que estamos hablando de aquí, encontrar esa salvación, encontrar lo que Dios me está diciendo, primero les debemos de informar a ellos, para ellos ver qué es la clave, alguien le tiene que decir, ¿verdad? Entonces, nos están haciendo una simple pregunta aquí en el libro de Romanos. ¿Cómo puede alguien creer en Jesús si ni siquiera ha escuchado su nombre? ¡Wow! Otra vez, ¿sí? ¿Y cómo pueden escuchar a menos que alguien esté dispuesto a decírselo? Dios está pidiendo, suplicando que su pueblo lleve este mensaje en su nombre. Muchos dicen que conocen a Jesús, ¿verdad? Pero habrá de ello, ¿verdad? ¿Quién sabe si es verdad? Uno puede decir, yo conozco a... Sí, yo puedo decir, pero conozco a la hermana de Raúl. Sí, yo la conozco. Es mentira, yo no la conozco. Yo he escuchado de ella, yo he conversado sobre ella, yo la conozco de lejos, sé su nombre, pero ¿yo la conozco? No. Right? ¿Verdad? No la conozco. Así es que a veces son las personas con Jesús, nosotros mismos. Sí, yo sé quién es Jesús. Cuando le dice a alguien en el mercado, quiero invitarte a un estudio bíblico. Sí, Jesús, yo voy a la iglesia, yo soy católica y yo esto, yo se conozco, sí, yo siempre. Ajá. Y no tienen esa relación. Right? You guys, sometimes we can say, I know somebody, I know this person, right? I can say, I know Raul's sister because he's spoken to me a couple of times about her. Does that mean that I really know her? Oh, because I know her name and we've spoken to each other a little bit, me and him, about his sister, because I know her situation maybe and I've heard of her. Oh, I know Raul's sister. Yeah, I know her. No, I don't. I really don't. And that's what some people do. You stop them, you tell them, hey, can I share the word of God with you? Can I share Jesus? Do you know he can save you?
people respond, yeah, I do know. I know God. Yeah, I go to the Catholic church. Yeah, I go to the church. Uh-huh, yeah. Jesus, yep, I know Jesus. That's right. He saved me. But yet your life is still the same. Then you don't know him. Because if you knew him, things would change, right? La gente dice, yo lo conozco, pero es mentira. Si tú lo conoces, las cosas cambiarían en tu vida. Tú lo ves en cada parte de tu vida. So cuando alguien te dice, lo conozco, no. Hasta tú misma o tú mismo, cuando te diga a ti mismo, sí, yo sé todo con Dios. No te diga eso. Nunca falles en eso. Es decir, hay siempre algo que conocer de ti más, Jesús. Hay siempre algo más profundo que tú me puedes mostrar a través de tu palabra. Tú tienes algo más para mí. Tú eres infinito y eternamente. Y yo siempre voy a quedar siempre buscándote. Siempre estás aquí, pero siempre voy a estar profundamente, esta relación profundiéndose mucho más. Don't make that mistake, you guys, of saying, yeah, I know God, I go to church, I join the tandem group, yeah. That's not true. If your life hasn't changed, then have you really met Jesus Christ? Is he really inside of you? That's a good question, right? Si tu vida no ha cambiado y todo está igual, ordinario, ¿está Jesús de verdad en tu corazón? ¿Está Él ahí presente? ¿Has dejado toda tu voluntad delante de Él y has hecho lo que Él te ha mandado hacer? No estoy aquí para decirle a nadie, ¿verdad?, qué tiene que hacer o no. Estoy aquí para compartir la palabra que Dios me ha dado. I'm not here to judge anybody or tell you what to do, but I'm here to tell you the word of God. Maybe if you receive it, you will see what God is trying to say. Sometimes we lie to ourselves and we think we know. But this is exactly why we need to be able to go and tell somebody and share the good news with another person. Because although people say they know him, they don't, you guys. Come on, and you know it. Por eso es que nosotros, los que están escuchando, necesitamos pararnos y hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Hacer la persona y la luz en la vida de los demás. Compartir el amor de Jesús a través de esa fluidez, a través del Espíritu Santo, que es que no tienes que tú siempre ir caminando con la Biblia debajo de tus brazos, porque tu Biblia está en tu corazón. Porque, o sea, el punto es que tú estés leyendo y meditando tanto en él, que ya la Biblia está en ti. ¿Entienden? Entonces, no solo vienes a llevarle el Evangelio, la palabra a otra persona, la persona está viendo el Dios vivante dentro de ti, en tu vida. You understand, guys? Es cómo te ven tu familia, cómo te ven que ya ha cambiado todo. So you guys, it's not about you coming with the Bible under your arms every day to speak to somebody. It's about the Bible has become the Bible in your heart. You've become the Bible as you walk to people and you show them the love. As your life, God manifests and unfolds and shows that he is great and mighty in your life, right? That's what it's all about. And even though people do say, I do know him, and even though people say, I've heard about this, they don't know. They don't know, right? So really, guys, we have to do better and tell somebody else. You were created for a time as this. Y de verdad tenemos que ser mejor y decirle a otra persona. Piérdete en él, porque cuando te pierdes en él, te encuentras. Lose yourself in him. Because when you lose yourself in him, you find yourself. La Biblia dice eso, ¿verdad? Creo que es en Marcos 6, que dice eso. Cuando te pierdes tú mismo, tu vida, tú la encuentras en él. Bueno, todos, que Dios le bendiga. Ahí empezamos, continuamos el estudio para mañana. ¿Sí, guys? God bless you. We will continue this study, this service tomorrow. Oh, I'm sorry, not tomorrow. We will continue Sunday, right? Tomorrow we have karaoke. Discúlpenme, no mañana, continuaremos el domingo. Mañana hacemos el karaoke. And actually, you guys, I will be sending you the teachings. Everything we do, I will send it to you if you want to read it. Todo lo que las enseñanzas, yo se las puedo enviar a ustedes para que puedan meditar. Ya envié los otros de los 12. Ahora voy a enviar este y luego continuaré enviándoles más, ¿sí? Pero voy a esperar para completarlo y hacerlo todo en, como en un documento. I will do everything in one document, in one PDF. So you guys, que Dios le bendiga grandemente.
Quiero invitar a alguien que me ayude a decir la oración de salvación con ustedes y lo que está nuevo, que solamente es decirle sí a Dios. Esta oración es tu comienzo y tú con tu relación con Dios, ¿verdad? Honestamente. No decir sí, yo conozco de, como la gente dice, yo conozco de fulano, fulana, y en verdad nos conocen. No podemos decir eso de Jesús. A los que no entienden lo que estoy diciendo, en la República Dominicana, cuando digamos fulano o fulana, es como un nombre como que es para todos, le podemos poner a todos, como un nombre en general. So, although somebody may say, yeah, I know this person. Yeah, sure, I know them. I heard of it. They don't know, guys. Right? And so now it's time for us to really know our maker, our creator, God, and just what he's done for us. Let's do this for him, okay? He's amazing. And he deserves it, you guys. He really does. Vamos a hacer esto por él, ¿sí? Aunque si no quieres, no importa. No importa. Él no quería ir a la cruz, pero él fue todavía. Él dijo, Señor, no sea mi voluntad, pero la tuya, ¿verdad? Tengo que parar porque voy a continuar a hablar. Voy a continuar predicando. Guys, I have to stop because I will continue. But he didn't want to go to the cross. Hay cosas que tenemos que hacer a veces. Un poco de esfuerzo. Please. Come on, read your Bibles. Do what God tells you to do in Matthew 28. Haz lo que Él te dice que haga en Mateo 28. Cuando Él te diga, habla con ella, do this. He's with you. When He tells you, talk to that person, He's with you. It's okay. He's got your back. Él está contigo. Él te respalda. I know it's hard sometimes to believe, but just close your eyes and tell Him, help me believe in Jesus' name. Sé que es difícil a veces creer, pero solo cierra los ojos y di, Señor, ayúdame a creer, ayúdame en el nombre de Jesús. Right? Just tell him. He will show you. Dile y él te mostrará. ¿Sí? Por favor, voy a invitar a ustedes que vengan a compartir la oración de salvación conmigo. Raúl, por favor, ¿puedes subir aquí y decirla en inglés? No sé si la tienes. Está en el grupo una foto. Luego Yurani, en español. ¿Sí, Yurani, la tienes? Todos, le quiero decir, mañana tenemos un karaoke, ¿ok? A las 8:30, Nueva York time. We have a karaoke tomorrow, 8:30 p.m. It's going to be amazing. It's going to be fun. You're going to be able to learn a language. You'll be able to sing along. Sometimes we just got to sing along our troubles, right? Sing them away. A veces solamente tenemos que cantar nuestros problemas fuera de aquí, ¿verdad? Cante, canta o baile. Come on. So ingresen mañana y van a escuchar mucha música linda. We're going to listen to a lot of beautiful music. Now you guys, we're going to say a short prayer. Raúl, ¿puedes decirlo en inglés si encontraste la foto que está en el grupo? La estoy buscando, Ashley. La estoy buscando. No te preocupes, aquí te ayudo. Mira, si vas al group chat, y one second, I know this is, yo nunca he usado Telegram hasta ahora. Do with our brothers, bye-bye. Okay, go ahead, Raúl. This is the prayer of faith and salvation. Repeat with me. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe you died for me, resurrected on the third day, to heal me, guide me, and make my life brand new. I accept you into my heart as my Lord and Savior. Help me to get to know you more intimately. In Jesus' name, amen. Amen. Gloria a Dios. Muy bien tu inglés, Raúl, y muy bien a todos que dijeron esa oración por la primera vez. Guys, amazing. If you said that prayer for the first time, you guys, you just said yes to God. You said yes to Him to guide you. And we give you a big heart because of that. Un corazón, sí, a todos los nuevos que están aquí dijeron esa oración. A big heart to everyone that said that. Carol, Robert, Guadalupe, Donald, sí. Un corazoncito, let's give a big heart to you guys. Now, if you would like, you can repeat in Spanish with me. Yes, si quisieras, puedes repetir en español conmigo. Saulo, ¿puedes decir en español?
Hola, hola, Jesús les ama. Saludos. Tengo que buscar, pero no tengo ahora la mano. No te preocupes, eso se soluciona muy rápido. Ahora hacemos lo que Jorge hizo, right? Gloria a Dios. Thank you, God. You're so amazing. He made everything easy with technology. Dios hizo todo fácil con la tecnología. Vamos a ver quién lo envía primero. Ok, ya lo envié. Y mira, Heli, nosotros estamos atentas. Mira, gloria a Dios. We are on point, right? Go ahead, Saulo. Ya, yeah, ok, amén. Oración de fe y salvación. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para sanarme, guiarme y hacer mi vida nueva. Ayúdame a conocerte más íntimamente y hoy te acepto mi corazón como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Si dijeron eso por la primera vez, Dios y todos los ángeles en el cielo están en fiesta ya. Dice la Biblia en realidad que están todos felices. So if you just said that for the first time, God bless you. You just said yes to Jesus Christ, to accept him in your life. Si dijiste que sí, hiciste la mejor decisión en mucho tiempo. Hiciste la mejor decisión en tu vida. You made the best decision ever, you guys. Estaremos aquí mañana a las 8:30 New York time, haciendo karaoke, traiga su canción. We'll be here tomorrow, you guys. Bring your song, bring yourself overall. If you don't want to sing, you can bring yourself and come enjoy some time and sing away your problems. Sing them away. Venga a cantar sus problemas fuera para la ventana, ¿sí? Bueno, que Dios le bendiga todo grandemente. God bless you guys. Have a beautiful weekend. Un hermoso fin de semana. Bye.